¿Qué cine vamos a conservar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los hijos de nuestros nietos? Aquel cine que nosotros consideramos que nos representa. Cuando se fundaron las cinematecas, cuando se fundó el Archivo Nacional, es decir, el Archivo Estatal, había una definición de cine que era bastante homogénea, bastante consensuada. Es aquel cine que la crítica o que los realizadores profesionales consideraban obra cinematográfica. Pero eso ha cambiado y ahora consideramos cine a un conjunto de prácticas fílmicas que nos permiten conocer tanto el pasado como el presente de otra forma. No de una sola forma, sino de varias formas. Rara vez tenemos la percepción de estar viviendo una época histórica, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia la tuvimos, pero no sabemos si las generaciones futuras van a pensar igual que nosotros, así como los que vivieron en el pasado no saben qué es lo que nos interesa a nosotros de sus experiencias. El esfuerzo de archivo tiene siempre un poco eso, ¿no? Es una, no sé si una botella, es un barquito de papel tirado al mar, pensando que quizás alguien lo encuentre y tenga una carta y la lea y tenga sentido. O sea, hay muchas cosas que tienen que ocurrir, pero que vienen ocurriendo, ¿no? Porque los archivos ya son instituciones viejas y seguimos recurriendo a esos espacios. Hubo que como que desarrollar capacidades tecnológicas, pero también explicaciones sobre por qué guardar, por qué servir esta documentación, por qué era importante tener imágenes en movimiento de ese pasado. Yo siempre digo, cuando yo empecé a estudiar esto, decíamos que no existían y hablábamos de Uruguay como un país sin imágenes, ¿no? Como un país que se veía muy poco. En Uruguay, lo que sabemos que se ha podido conservar, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que lo que se produjo. Y eso no es una característica exclusiva del Uruguay. O sea, es muy poquito el volumen de nitrato de celulosa que se conserva con respecto a lo que se produjo. En realidad, lo que se produjo para ser exhibido en los cines, estaba ordenada su destrucción al finalizar los contratos de exhibición. O sea, algún curioso, como el conocido coleccionista Fernando Pereda, que fue una de las personas que coleccionó desde más temprano cine en Uruguay, se recorría los cines de barrio, los cines del interior, y aquellas películas que habían quedado por algún motivo trasegadas en algún galpón,
las recuperaba. Cuando se empiezan a formar los primeros cineclubes, los primeros centros donde se proyectaban películas que estaban un poco fuera del circuito comercial, teníamos exponentes como Fernando Pereda, que tenían constituida una colección importante de centenares de películas en nitrato de celulosa de muy diversas partes del mundo en su casa, y en realidad él se las prestaba mucho a Danilo Trelles en Cine Arte del Sodre, se las prestaba mucho a los cineclubes. Esa colección además le sirve, por ejemplo, a Trelles para fundamentar la posibilidad de ingresar a un circuito internacional como el de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Y hoy es muy fácil comprender por qué estos países europeos estaban tan interesados en el hecho de que Uruguay ingresara a esta red internacional. Porque teníamos esta colección muy apreciable en materia de títulos. Tenía títulos primitivos que eran difíciles de conseguir en muchas otras partes del mundo. Cine Arte del Sodre, que tiene una historia súper linda, tiene la misión de documentar, investigar el arte cinematográfico. Tiene una labor de archivo desde el principio, de formar su propia cineteca y también de difusión. E incluso un espíritu también relacionado a lo educativo. Se empiezan a hacer ciclos de cine en el interior del país, en las escuelas, en secundaria, en las universidades, con esta idea de dar a conocer este arte, el arte cinematográfico. Y después incluso CineArte empieza a extender, también hacen exposiciones, cuentan con participación de cineastas extranjeros y exposiciones en las que llama la atención, por ejemplo, el público que recibían. Una exposición sobre cine francés en la cual habían ido 130.000 personas. Como realmente empieza a generar un movimiento muy importante. Lo triste, lo lamentable de la historia de CineArte es un incendio que hay donde se pierde la cineteca y ahí se tiene que reconstruir. Y a partir de ahí también se empieza a redefinir, tal vez no tan voluntariamente, pero sí, bueno, cambia un poco su situación. Finalmente es a mediados de la década del 70 que Pereda le dona esta colección a CineArte del Sodre, formalmente, digamos. Y en realidad ahí se inicia un proceso en el cual, como querían, yo creo, las cinematecas de Europa desde la década del 40, empiezan a generarse políticas de intercambio en las cuales Uruguay enviaba estas películas con la intención de que en Europa se restauraran. Y bueno, y este es el primer gran, si queremos, episodio desde mi punto de vista de pérdida o saqueo de un patrimonio fílmico local que había sido resguardado localmente y que hoy está bastante desperdigado en muchas partes del mundo. Muchas de estas películas hoy empiezan a ser restauradas por cinematecas europeas y claramente la copia que utilizaron viene de Cine Arte del Sodre y era parte de la colección Pereda. Cinemateca nace en 1952 y en realidad es la unión de gente que ya participaba de otros cineclubes como era Cine Universitario y Cineclub del Uruguay,
con el fin también de poder ser miembros de la FIAF, por eso era importante tener un archivo, más que nada para poder conseguir más programación. La FIAF es la Federación Internacional de Archivos. Entonces, en realidad, el primer propósito no es tanto por tener un archivo fílmico, sino para conseguir más programación. Hasta los 70, Cinemateca, en realidad, era una asociación de amigos de la Cinemateca. Tenían un archivo que estaba inclusive en la casa de uno de los directivos. En otros países, la consolidación de las cinematecas también está asociada a la idea del origen del cine nacional. Fíjate que el catálogo de Cinemateca le manda en el año 78, en plena dictadura, a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, tiene más de 100 títulos uruguayos. Pero si nosotros vemos el catálogo del año 54, había 3 títulos uruguayos, ¿no? O sea, ellos se preocupan por juntar la filmografía nacional. Cuando Cinemateca en los 80 compra un terreno, que es donde está hoy, hasta hoy el archivo fílmico, y construye las bóvedas, con el tiempo, al ser la única, bueno, Cinemateca, aparte de sus nitratos, que tiene materiales uruguayos, pero también tiene materiales extranjeros, también le dio un lugar para lo que es la colección de nitratos del Sodre. Tenemos también nitratos que son del archivo de la Universidad Católica. Y bueno, en general, todos los que tienen un nitrato nos llaman para depositarlo en esa bóveda. La vendimia, vista parcial de los grandes viñedos de Caría, emporio de los mejores vinos de la zona. Carros cargados de uva llegan a la bodega. Todo es amor y belleza cuando llega a la cabeza los vinos de Becaría. Pero cuidado, no beban en demasía, porque así verían esta chica. Después había otras colecciones producidas en Uruguay. Una de ellas muy importante, que también es donada al Sodre ya hacia mediados de los 70, justamente después del incendio del Sodre. Por eso sabemos que los nitratos no se incendiaron en el incendio del Sodre, que es como una cosa que está como muy instalada en la memoria popular y en realidad no es exactamente así. La gran colección de registros de Carlos Alonso, que recorrió todo el territorio nacional, esta colección fue donada al Sodre también después del incendio del 74. Este es el otro gran volumen de nitratos con el que cuenta Uruguay. O sea, hoy los nitratos de celulosa que nos quedan de las primeras etapas de la historia del cine en realidad están guardados en Cinemateca Uruguaya, que es una organización de la sociedad civil que está asumiendo funciones públicas a partir de que, o sea, el Sodre las desplazó allí. Primero se guarda lo que se puede, porque para guardar tiene que existir. Puede haber una visión institucional, que obviamente es conservar lo más que se pueda el patrimonio audiovisual uruguayo para poder seguir viéndolo, para que pueda seguir siendo insumo de nuevas obras y no se pierda esa memoria. Yo creo que hay que guardar lo que se puede y poner en acceso justamente para generar memoria. Sin memoria es imposible, estás descubriendo todo el tiempo. Entonces los archivos para eso son fundamentales. Thank you.
Para mí no hay una evolución y no es un antes y un después. Si bien el cine es el arte donde podemos marcar una fecha de nacimiento, en el caso de Uruguay, hablar de primeras películas, hablar de... Tendríamos que empezar a definir tanto qué es una película, qué es cine. Hablamos de ficción, hablamos de documental, hablamos de largo, hablamos de 35, hablamos de que se haya exhibido en un cine, hablamos de que sea recibida como un cine, recepcionada como un cine por la audiencia, por la crítica. ¿Quién dice? Historia no se escribe en una línea como nos enseñaron en la escuela, y el cine uruguayo no creció, no es adulto, no vino desde... Al menos esa es mi visión, al menos eso es lo que mi investigación me muestra, es que obras existieron, que establecieron su contexto, que hay realizadores muy comprometidos, muy creativos, que lograron hacer cosas fantásticas, que fueron muy mal juzgados, que quizás no estaban en el momento correcto, con la tecnología correcta, como para haber logrado una visibilidad. Entonces, yo no acompaño un discurso teleológico de un antes y un después, de un increciendo. Sí hay más cantidad, sí, sin duda. Al menos de lo que tenemos conciencia ahora, porque cada vez que abrimos una cajita nos encontramos con una sorpresa y ahí vemos que ya no es tanto que hay más. Me parece una visión muy injusta tomar Carlos Refusila, Longuito Feliz, Gurí, cuando sea grande, como algo preparatorio. ¿Preparatorio a dónde? ¿A dónde llegamos? ¿A... ¿Por qué? ¿Por qué una película recibe un premio internacional? ¿Es cine uruguayo y todo lo otro no? Tenemos los registros del pasado que cada época puede dejar y las otras deciden seguir preservando, ¿no? Es ese esfuerzo. Hay algo militante en el archivo y en la historiografía, militante en ese sentido, de que requiere seguir creyendo en que eso es relevante. Solo si tenemos horizonte de expectativas podemos evaluar el conjunto de nuestras experiencias, y al revés, solo si evaluamos el conjunto de nuestras experiencias podemos imaginar el futuro. Me parece que estamos en una época en la que es muy difícil imaginar el futuro y por eso es muy difícil hacer sentido del pasado. Lo que tenemos es una proliferación inmensa de registros, de avidez por retener algo que en realidad se nos escapa. De las cosas que hemos estado valorando en esta evolución del concepto de cine es quiénes son los encargados de custodiar ese cine y de cuidar ese cine. Quizás para el modelo cinematográfico del cine industria o del cine arte, las cinematecas o los archivos nacionales son los más adecuados por sus políticas de ingreso y por sus políticas de preservación y difusión. Quizás hay otros actores en la sociedad que pueden hacer el trabajo de preservación, la comunidad en sus diferentes formas, desde una familia hasta un colectivo que trabaja por la memoria de una zona muy particular del país, hasta un instituto histórico, hasta una fundación que recibe el legado de un artista, de un músico, en fin. Nuestro patrimonio, nuestra herencia cultural, está en manos de muchos actores. Y entender esa diversidad es lo que va a ser posible para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros
los hijos de nuestros nietos puedan entender la diversidad de la cultura que nosotros hoy compartimos. Finalmente se está haciendo ese pasaje de la mirada del investigador en la moviola, mirando el 35 milímetros con, bueno, hacia la población, ¿no? O sea, cómo, bueno, esto fue lo que se hizo, o esto fue parte de lo que se hizo, y a partir de ahora tenemos que pensar o repensar el cine, ¿no? O sea, la primera película no puede ser una película de los 80, ¿no? O sea, el cine no puede comenzar cada vez que se hace una buena película, bueno, y acá y lo otro. Lo que ha pasado en estos últimos años es que se hicieron nuevas digitalizaciones en muy buena calidad. Y eso nos permite, bueno, de lo que quedó, ver exactamente o muy aproximadamente lo que vieron hace casi 100 años nuestros antepasados. Y no es poco. Las digitalizaciones lo que hacen es, las digitalizaciones y la puesta en disponibilidad. Si pensamos en la labor del APA, de UDELAR, y en la difusión de, por lo menos, fragmentos de eso que se está haciendo, genera una manera de relacionarse con los materiales radicalmente diferente. A nivel del imaginario del uruguayo, que no ha tenido la oportunidad de pensar el cine de las primeras épocas como parte fundamental de la historia del cine uruguayo. Solicitudes que nos llegan al laboratorio es muchísimo material de archivo, porque ¿cómo vestís documentales? ¿O cómo haces una ficción si de repente querés, no sé, poner a tu personaje en otro momento o poner en sintonía o en ambiente al espectador? Necesitas tocar a las imágenes del pasado, pero ¿cómo están? ¿Dónde están?
O sea, la gente cree que eso existe total y porque está por ósmosis, ¿no? O sea, existe porque tiene que existir, no. O sea, hay un tratamiento, una limpieza, un cuidado, cuidar los materiales. La digitalización lleva tiempo. Yo creo que se conserva mucho más de lo que nos parece. O sea, y que todavía falta un trabajo sistemático para que lo podamos volver a ver hoy. Todavía falta un trabajo sistemático para que no siga corriendo riesgos, que hoy está corriendo muchos riesgos porque no hay un presupuesto asignado a su adecuada conservación. Y por ese motivo es que nosotros hemos intentado desde muy distintas iniciativas hacer trabajos volcados a la recuperación. Nos ha pasado de mucho material uruguayo que cuando llega ya tiene problemas de deterioro. Cada vez que abrís una lata es un mundo lo que puedes tener porque tenés hongos, tenés mugre, tenés faltantes de película. Lo que puede corromper a la película son muchos factores. En general no es malo el diagnóstico para lo que podemos para digitalizar y para poder recuperar imágenes a nivel digital. No es malo. Tenemos, yo creo, por lo menos de lo que se conserva, un buen pronóstico. En algunos casos tenemos que actuar ya. Es muy difícil mapear, bueno, qué películas existen, cuáles no, dónde están. Conocemos las características de los archivos, bueno, el archivo donde están ubicadas casi todas las películas uruguayas, en donde se encuentran algunas de estas piezas y la mayoría de estas piezas no han tenido proceso de conservación y de digitalización. Estamos tratando, sí, de sacar las películas del archivo, tratar de limpiarlas, cuidarlas, ver que no se sigan deteriorando más de lo que se van a seguir deteriorando por el camino obvio de las películas. No podemos evitar que las películas mueran, pero tratar de evitar que se mueran lo tanto posible y, por otro lado, dejar su copia digital para poder, ¿sí?, seguir. Quedan muchas más piezas de las que imaginamos. Esa es otra de las características que me llamó la atención, pero también con procesos que son muy confusos, ¿sí? Es muy difícil pensar la trazabilidad de todas estas obras. Hemos visto películas que fueron telecinadas en un telecine poco profesional, en su versión después pasada a formato de cinta magnética de video y después digitalizado el fragmento. Entonces tenemos tantas transferencias que es muy difícil, se te pierde la obra a veces dentro de todo esto. Tiene como en el fotoquímico, en la imagen que te da la cinta fotoquímica, es como súper amable, ¿no? Es buena. Ella, si vos no tenés un proyector, igual a contraluz podés ver que tiene. El video en ese sentido es ingrato, es re ingrato. Es una cinta opaca que por más que tengas 20.000 fuentes de luz no vas a ver nada de lo que tiene y necesariamente necesitas un reproductor para poder ver, un reproductor y una pantalla. Entonces ahí se asocian dos cosas, ¿no? El tema de la, si se quiere, obsolescencia de la tecnología, por esto de que necesitas para un U-matic, un reproductor U-matic en buenas condiciones. Tiene además, bueno, esto de que, de la posibilidad de regrabado, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, un cassette que te dice,
Mamá era punk, ponele, y pones el cassette y tiene un recital de AC/DC, no sé. Te pasa todo el tiempo eso. Se sabe que en buenas condiciones, óptimas condiciones, temperatura y humedad controlada duran 30 años. O sea, es una tecnología con fecha de caducidad. A diferencia del fotoquímico que hace ciento y pico de años que seguimos disfrutando de lo que tienen, ¿no? Y maravillándonos con lo que tienen. Y ahora, bueno, ahora nos enfrentamos al digital, ¿no? Que también más frágil todavía. Entonces, yo qué sé, para los que trabajamos con conservación, no podemos ser apocalípticos, pero uno siempre piensa, ¿no? En esto de cómo hacer para que las cosas perduren en el tiempo y no se te pierdan. O sea, esto de backupear, tener 3-4 discos, ¿cuánto es suficiente? Un LTO, subir a la nube. Empezás como a generar, ¿viste? Duplicados y duplicados de la información y son teras y teras de datos que están ocupando espacios que ni siquiera, si no sos muy ordenado, no sabes ni siquiera dónde están. Cuando digo salir a la calle, digo integrar el arte en los estadios, en las escuelas, en las plazas, en fin, en todo lo que el hombre usa y hace. Esos hechos aislados así no son tantos como para decir que estamos integrados, que el artista o yo personalmente que estoy integrado al medio. Al contrario, todo lo contrario. Tengo el taller abarrotado de escultura por no poder salir a la calle, por no tener amparo, digamos, de leyes. Es claro, entonces todo esto se hace una especie de pesadilla, ¿no? De producir mucho y no poder colocar lo que se produce. Es decir, un divorcio total en lo que el artista quiere hacer, vivir de su arte. Yo no puedo vivir del arte. Muchas veces el artista es usado por una clase social, ¿no? Es como una especie de saltimbanqui que lo usan para alegrar un lugar, una fiesta o un jardín. De esta manera, yo creo que soy usado y no integrado a la sociedad como quisiera, porque la integración sería total para todos y no para una clase solamente, que es la que la puede adquirir en este momento. Sí, se perdió, sí, se perdió. Yo en base al trabajo que he hecho con la base de datos y con testeos de copia, yo creo que con más del 80% de la colección de uruguaya que hay se puede trabajar para digitalizar. Y hablamos mucho de digitalizar, primero porque es la manera de dar acceso hoy en día a las películas. Lo que hemos hecho dentro de los archivos, sobre todo con el archivo de la universidad, fue tratar de trabajar en conjunto, porque todos los archivos de Uruguay, bueno, de casi todos lados, pero sobre todo de Latinoamérica, pero somos archivos pobres que tenemos carencias, y bueno, las carencias son la misma, entonces juntarnos para trabajar en equipo ha posibilitado muchos avances. Por ejemplo, tener un escáner o un sistema de escaneo en Uruguay, que antes no existía, que es muy caro, que no estaba dentro de las posibilidades de ningún archivo y que hacía que no pudiéramos tener una política de digitalización porque cada digitalización dependía si ganabas un fondo, si un archivo, ya sea de México o Europa, te daba una mano. Y el patrimonio no se conserva por favores. Thank you.
involucra siempre estar en camino a eso. Era como vivir siempre con la valija pronta. Era todo pensar en el día que, ¿no? Yo hablaba del Uruguay y era como que lo sentía en el cuerpo al Uruguay. Todo lo que oía que yo sentía que era mío estaba tan lejos de mí que yo dije, bueno, algún día voy a ir. Debe haber un montón de producción independiente que se nos está escapando. Ahora, en este momento, o a principios de los 2000 o a 2010. Producciones que, como no estaba lo otro, en el 70, en los 80, en los 90 nos llaman la atención, pudimos buscarlas, pudimos rastrearlas y estudiarlas. Pero ahora, como tenemos una producción en el 2000, digamos, que sea más aceptada, que entre dentro de un concepto de cine más aceptado, nos estamos perdiendo un montón de cine independiente, hechos con otros aparatos, porque de alguna manera nos estamos concentrando en eso, con esa visión teleológica de ahora sí, esto es cine, logramos llegar ahí, el resto vamos a agarrarlo abajo de la alfombra porque o sea, no, nos corta el discurso de alguna manera. Pupil al viento, pupil al mar, cantan las niñas de mi cristal. ¿Qué tallo y de qué flor ha crecido en la arena? Esta campánula se abre. Una rosa. Y dos anémonas, playa ardiente de flores. Una graciosa mariposa se transparenta alegre al sol. Y la pupila de cristal sonríe atenta. Estrella de los mares quemándose al poniente. Muchacha de las playas estelares, ven, Venus durmiente. Sombras entre luceros, el amor en los cielos marineros. Pupila en el viento, pupila en la noche, pupila en el sueño.